Seguimos con nuestro programa en directo desde IFEMA, en la Feria Internacional del Turismo que se celebra y que precisamente hoy ya va finalizando la parte dedicada a los profesionales. Una de las empresas que ha venido hasta Fitur, como es interesante para todo el sector turístico, ha sido el balneario El Raposo. Y uno de sus dueños, el gerente Ignacio Cortés, está aquí con nosotros para darnos a conocer y explicarnos en qué consiste esa iniciativa, ese balneario ubicado en el sur de Extremadura, en una zona única, rodeada de viñedos y de bodegas, con uno de los mejores vinos de Extremadura. Sí, buenos días a todos. Bueno, pues nada, el proyecto que estamos desarrollando, lo estamos desarrollando en conjunto con dos ayuntamientos, con el Ayuntamiento de Zafra y con el Ayuntamiento de la Puebla Sancho Pérez. Y se trata un poco de dar continuidad a la iniciativa que puso en marcha Sagitur de Turismo Senior Europeo. La idea es poder hacer una oferta atractiva, sobre todo a nivel comarcal, para que los turistas europeos, sobre todo senior, que vendrían sobre todo de Centro Europa, poderlos recepcionar en la zona de Sevilla, en el aeropuerto de Sevilla, a una hora y cuarto de la zona de Zafra, y poderlos tener una hora, o sea, una semana en la zona de Zafra, pues haciendo actividades pues de balneario, visitas, bodegas. Bueno, sería una semana, digamos, con este tipo de turistas, ¿no? Balneario El Raposo es uno de los más antiguos que se encuentran en España. Su historia es muy peculiar. Son muchas las generaciones que han pasado por allí para curarse sus problemas de dolores. Y un balneario que mira hacia el pasado, pero con mucha iniciativa e innovación de cara al futuro. Sí, bueno, nosotros ahora estamos en un proyecto muy interesante de elevar la categoría del hotel. Estamos ahora mismo trabajando para pasar de 3 a 4 estrellas el año 2016, y también queremos ampliar el balneario porque nos estamos dando cuenta que las nuevas generaciones, pues, nos están demandando unos nuevos servicios en balneario. No obstante, como tú decías, ya estamos también preparando el relevo de la cuarta generación. Esperemos que dentro de un par de lustros, como yo digo, ya tengamos preparadas personas que vayan dando el relevo ya a la tercera, pero nosotros somos una empresa familiar y a ello nos dedicamos, y nuestra idea, pues, es hacer un balneario que sea un referente a nivel nacional. Poco a poco vais dando pasos, no solo el balneario, también esa apuesta por las plantas aromáticas, los jabones naturales, y que la persona que llega al balneario El Raposo de visita se va con una experiencia natural completa. Sí, correcto. Es un proyecto que nació en el año 2010, el proyecto de plantas aromáticas. Hemos construido una pequeña fábrica donde estamos dando trabajo a personas con discapacidad. Es un centro especial de empleo y queremos que ya sea una realidad. Bueno, hemos producido ya en el 2015, lo que pasa que la línea de transformación vamos a empezar ya a tenerla operativa en el 2016. Es un proyecto también que nace con vocación de exportación. O sea, los principales mercados bio son Alemania, Francia, a nivel europeo. Y este año 2016 hemos creado una nueva marca que se llama Yerbal, que es la que nos va a permitir poder comercializar estas plantas aromáticas que se producen en el propio balneario, con el agua reciclada del propio balneario. Muchísimas gracias, Ignacio, muchísima suerte en esta andadura. Muy bien, gracias a vosotros. Continuamos conociendo todas las curiosidades que aparecen por Fitur.